Cucara de Turi, como también a Las Vegas, se encuentran los baños de Turi. Estos baños tienen como origen aguas que surgen del interior de la superficie terrestre. Estas aguas emanan a una temperatura sumamente agradable que invitan a un baño y son muy recomendadas por su acción terapéutica. Lamentablemente, no existen en los baños las instalaciones adecuadas para una buena explotación del lugar. Las aguas luego fluyen a través de una compuerta y por un angosto canal van a regar Las Vegas de Turi. De este lugar, 500 metros más al norte, en la ecozona de las quebradas intermedias, subregión del río Salado, se ubica un sitio arqueológico en una planicie arenosa. Se trata de un sitio que tiene al menos dos asentamientos. El más temprano está compuesto por fogones, implementos de molienda, pipas y gran cantidad de fragmentos de cerámica y desechos de material lítico. Este sitio fue posteriormente intervenido por un pueblo que construyó allí más de 50 estructuras subterráneas con piedras rodadas y mortero que fueron usadas como tumbas. Se trata de enterratorios, en su mayoría colectivos, en cámaras subterráneas hechas en el suelo arenoso y construida con cantos rodados de origen volcánico y morteros. Las cámaras son circulares, ovaladas o rectangulares. Las circulares de un diámetro que varía de 1,50 m y 2 m. En superficie, las tumbas tenían forma de círculos de piedra y se encontraban cubiertas de grandes lajas calcáreas. Los restos óseos exhumados corresponden en general a adultos avanzados con escaso dimorfismo sexual y poco desarrollo en la musculatura. Los ofertorios contienen cabezas cortadas, artefactos de madera como cuchillones curvos, espátulas, un tubo inhalador tallado con figura antropomorfa, espátulas de hueso, palas líticas de andesita, placa, cuenta de malaquita, crisocola y concha, y cestos planos grandes y otros muy pequeños con técnica coilet, escudillas de cerámica medianas y miniatura. La cerámica es monocroma, alisada en el exterior y pulida en el interior. En la superficie se encuentra gran cantidad de cerámica monocroma que corresponde, de entre otros, a los tipos Aikina y Dupont y debe corresponder a este asentamiento. Las edades de un trozo de madera y una cerámica nos dan unas fechas aproximadas de 1080 más menos 50 años después de Cristo para la madera y 1090 más menos 120 años después de Cristo para la cerámica. Las estructuras y sus contextos funerarios corresponden al período intermedio tardío, lo que queda corroborado con las fechas obtenidas. El cementerio debió ser contemporáneo con la ocupación del Pucará de Turi en su fase preincaica. La contemporaneidad con la fase Toconce también es manifiesta e incluso se insinúan relaciones por la presencia de cerámica hedionda en este asentamiento.